El siguiente triángulo lo vamos a transformar para hallar su verdadera proyección, o sea, su verdadera magnitud, ¿de acuerdo? Vamos a hallar la verdadera magnitud del triángulo mediante cambios de plano. Verdadera magnitud. Así que, como dije anteriormente, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, utilizar una recta que esté contenida en ese triángulo y que sea paralela al plano de proyección horizontal. ¿De acuerdo? Esa recta la voy a hacer gracias al principio del método directo, simplemente desde el punto B', por ejemplo, trazo una recta que sea paralela a la línea de tierra. ¿Vale? De tal manera que se me genera aquí un punto auxiliar, 1', que lo voy a localizar en el lado AC, proyección horizontal, aquí. ¿De acuerdo? Estaría en este lugar. Punto 1. Bien, esa recta será la siguiente. Aquí la tengo. Es una recta que no tiene para nada que ser paralela a la línea de tierra, ¿vale? Pero que su dirección juega un papel muy importante. Porque yo, para comenzar ahora lo que van a ser los cambios de plano, lo que voy a hacer es trazar libremente una línea de tierra cuya única condición sea que sea perpendicular a esta recta B1, proyección horizontal, que acabo de hacer, que es que está contenida, el segmento B1 está contenido en el triángulo horizontal. Entonces, la condición es que yo, la nueva línea de tierra, va a ser perpendicular a la recta enlazada que enlaza los puntos B1, ¿de acuerdo? Aquí pongo la perpendicularidad. Bien. Voy a realizar un cambio de plano horizontal, perdón, vertical. Cambio de plano vertical, porque se me van a quedar las horizontales como están y van a ser las verticales las que yo tengo que trabajar hallándole las cotas para hacerlo. Entonces, cuidado porque aquí esto también lo he cambiado, ¿de acuerdo? Es decir, yo voy a utilizar esto como proyecciones horizontales en el primer diedro y las proyecciones verticales van a quedar al otro lado, es decir, por la parte de arriba de mi nueva línea de tierra. Empiezo, por ejemplo, por el punto A. Desde A trazo una recta perpendicular a lo que es la línea de tierra y calculo la medida, tomo la medida desde A' hasta la antigua línea de tierra. Esta medida es la que yo voy a trasladar a partir de la nueva línea de tierra. Es decir, toda esta cota, desde A' hasta la antigua línea de tierra, la voy a trasladar a partir de mi nueva línea de tierra, en esta perpendicular auxiliar que yo he hecho. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la medida. Aquí tengo el punto A'. Sigo, ¿de acuerdo? Voy ahora por el punto B. Tomo esta medida y a partir de lo que es esta recta, que en su momento era B1, esta medida la pongo aquí. ¿Vale? De tal manera que el punto B' quedaría de esta manera. Recordar que sería B'1, porque está cambiado de plano, ¿de acuerdo? Gracias al simbolito que yo tengo aquí puesto. Ya me queda por último el punto C. C' a la antigua línea de tierra, toda esta es la cota, bastante reducida, pues va a ser desde C, trazando una recta perpendicular a la nueva línea de tierra, esta medida, ponerla aquí. Aquí tengo el punto C'1. ¿Vale? Bien. Pues resulta que ya tengo los tres puntos y si yo he hecho coherentemente bien la inclinación de la línea de tierra nueva perpendicular a la recta B1, resulta que estos tres puntos deben estar
alineados, ¿de acuerdo? Aquí. C'U1, B'U1, A'U1. He convertido el triángulo, por lo tanto, en un proyectante al vertical. Triángulo proyectante al vertical. Y continúo el ejercicio. ¿Vale? Es decir, yo aquí tengo ahora las proyecciones verticales perfectamente, perfectamente bien posicionadas a la hora de hallar las proyecciones horizontales y de esa manera tener ya el triángulo en verdadera magnitud. Para eso, a mí lo que me interesa, por supuesto, es hallar las proyecciones horizontales con un cambio de plano. Voy a hacer las proyecciones horizontales con un cambio de plano. De nuevo, cambio de plano. ¿De acuerdo? Voy a hacerlo ahora con una segunda línea de tierra. Bueno, sería la tercera. La primera era la que nos daban, la segunda la que yo puse de esta manera, y esta última línea de tierra que yo he situado debe ser paralela a las proyecciones de ese triángulo, ¿de acuerdo? Que quedaban alineadas. Siendo paralela, voy a convertir el triángulo en un plano, un triángulo paralelo a la proyección horizontal. Y va a ser sobre su proyección horizontal donde se vea en verdadera magnitud. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Desde C'1 trazo una recta perpendicular sobre la cual yo voy a llevar la distancia de C. Esa distancia está aquí. Toda esta distancia es, ¿de acuerdo? Es decir, es la proyección horizontal C respecto de la última línea de tierra. Esta distancia es la que yo tengo que llevar a partir de aquí. Es decir, poquita, ¿vale? Es decir, toda esta medida es la que yo voy a poner aquí. Punto C, atención, sub 2. ¿Por qué? Pues porque en mi última línea de tierra tenía el plano de proyección vertical cambiado de plano y va a ser el horizontal el que yo cambie ahora de plano. Por eso V1, H2. Estoy trabajando con el plano de proyección horizontal. Entonces, este punto va a ser C2 y sigo con el siguiente, con el punto B, por ejemplo. Tiene una distancia o alejamiento bastante considerado, por lo que voy a hacer es lo siguiente. Desde B'U1 trazo una recta que sea perpendicular sobre la cual yo puedo llevar toda la medida B a la última línea de tierra. ¿De acuerdo? Toda esta medida es la que yo voy a llevar. Toda esa medida. ¿De acuerdo? A partir de ese punto. Todo esto va a ser el punto B2. ¿Vale? Y por último el punto A. Me falta el punto A. La medida, vuelvo a hacer exactamente la misma operación que antes. Es decir, tomo toda esta medida del punto A a la última línea de tierra como alejamiento del punto A y a partir de una perpendicular desde A'1, ¿vale? Voy a llevar esa medida, ¿de acuerdo? Es decir, aquí, el punto A2, proyección horizontal. Ya tengo las proyecciones horizontales cambiadas de plano, así que alineo C2 con B2, B2 con A2 y A2 con C2. Y ya tengo el triángulo en verdadera magnitud. El ejercicio ya acabado, así.